A ver. Amigos, escuchen ese motor. Espero que se alcance a escuchar mi voz porque el motor suena muy fuerte. La verdad, esta moto tiene bastante potencia y es muy ágil, esa es otra cosa. Es súper, súper ligerita, pero suena demasiado potente el escape. Aquí podemos ver el topecito y se siente la suspensión. Pero sí, déjenme decirles que sí siento que le pesa un poquillo arrancar con pasajeros. Obviamente peso demasiado y traigo pasajero aparte, entonces se entiende. Pero sí se me hace un poquito raro, como que le cuesta arrancar, le cuesta. Le falta un poquitillo de torque. La primera velocidad se siente lenta, pero en segunda ya empieza a darte la potencia. Igual, algo que no les dije es que es de 5 velocidades únicamente. Entonces considérenlo. Pero creo que es una moto para salir a divertirse, para dar la vuelta en la ciudad, ir con tus amigos y de vez en cuando salir a rodar. Tiembla un poco la moto. No, suena demasiado duro. Un poco más de lo que me gustaría. Y más que si lo relacionamos un poco con la potencia. Hasta eso se siente bastante suave al acelerar. Creo que aquí no tendría ningún problema, ¿eh? Y el freno delantero como que se siente un poquillo duro. ¿Y qué pasó? Anda preguntando la dirección a media calle. Pero vean, bastante ligera la motito y cómoda. Los baches casi no se sienten. Moto es que ya puede circular en vías de acceso controlado en carriles centrales, porque ya es 250 y la verdad pues te da suficiente, o sea, te da la velocidad suficiente y la seguridad, ¿no? Y pues la estabilidad en las curvas está bastante bien por las llantas, se siente bien. Con estos espejos creo que se ve excelente. Con los otros espejos no se ve nada, entonces aquí igual podrán ver que tenemos el tablero con los instrumentos y se ve clarísimo. Más o menos la vista que tienen es la vista que tengo yo. Tienen todo a la mano, los materiales se sienten bien, o sea, siento que acelera perfecto luego, no hay ningún inconveniente con eso. O sea, sí acelera, el motor no me da tanta potencia, pero acelera bastante bien. No sientes como que se te va desarmando la moto. Igual las vibraciones, a pesar del sonido y todo esto, no vibra casi nada cuando ya le estás dando duro.
Miren, aquí adelante hay algunos baches. Y sí se siente, pero no... no se siente tanto. Lo que sí les tengo que decir es que el trasero ya me está doliendo y solamente llevo como 10 minutos sentado en la moto. Y creo, no sé si sea mi imaginación, pero la posición es ligeramente, muy ligeramente adelantada. Y creo que eso hace que duela un poco la espalda, porque como que no te puedes recargar en el tanque, pero tampoco vas derecho. La posición de los pies está cómoda, pero como que la espalda creo que sí se te podría llegar a cansar después de estar dándole un rato, pues, si la usas para trabajo, para ir a dar el rol, como que sí se te puede cansar la espalda. No es una, es una posición cómoda en las piernas, pero en la parte de arriba, no lo sé, se siente raro. O sea, es cómoda, pero no completamente. Yo creo que principalmente por el asiento. No, sí está bastante incómodo el asiento. Está, se siente duro. Y siento que... ah, como que lo tengo que hacer para atrás para estar un poco más cómodo a cada rato. Pero tenemos una moto bastante, bastante ligera. No sientes que pierdes estabilidad. Está curioso porque es una moto ligera, pero al tener llantas grandes se siente extremadamente estable. Y si se te va de lado, realmente con levantar el pie, con bajarlo, ya no pasa nada, no te caes. No es como en otras motos más pesadas que si se te va de lado como que ya no la puedes recuperar. Aquí sientes una seguridad impresionante. Creo que aquí se escucha más el sonido. Espero que lo alcancen a escuchar. Pero ahí está la prueba de manejo.